ti, gracias. Claro, si no, no, aquí sobrábamos todos. No, qué va. Bueno, buenas tardes. Aquí no sobra nadie, el que quizás sobra soy yo. Pero bueno, bueno, muchas gracias por la invitación al Centro Koldo Michelena, a Javier, a toda la organización. Las palabras que dice sí que se ajustan a lo que es la diplomacia, de quedar bien, de presentar a lo que es el ponente, y yo espero quedar diplomáticamente bien en la conferencia y que, bueno, que sea de su agrado. Voy a ver si me puedo quitar esto. No, ha salido esto. Que... Por ahí. Se nos ha ido. Ah, no viene. Ah. Bueno, tenemos un intermedio. Y que diría musical. ¿Tú? Aquí. Y es que sale esto. Esto pues no tiene por qué salir. A ver, vamos allá afuera. Ya está, ahí ya está. Y entonces lo ponemos aquí. Aquí. Ahí se sube. Bueno, gracias. Bueno, pues solucionar los problemas técnicos que no existían en la antigüedad, que los solucionarían de forma poco diplomática seguramente, voy a intentar, pues bueno, hacerles llegar un poco la temática de cómo era la diplomacia en el Antiguo Egipto en un periodo concreto, que es el Reino Nuevo, con dos faraones que seguro que todos ustedes han oído hablar en alguna ocasión de ellos, que es de Akenatón y de Ramsés II. Y me acerco más y ya está. Dos de los faraones más conocidos de la historia del Antiguo Egipto. Uno por su pretendida, su fallida reforma religiosa, ha llegado a ser calificado de faraón hereje, padre del monoteísmo, ha sido calificado de muchas formas Akenatón. Y Ramsés II, pues ese gran rey constructor del Antiguo Egipto, que nos ha legado numerosos monumentos, aunque la mayoría de ellos no son de él, sino que los usurpó y puso su nombre. Pero bueno, y es conocido por haber firmado el primer tratado de paz entre dos grandes reinos, que es Egipto y el mundo hitita. Los dos grandes potencias, empleando términos y conceptos modernos, de la antigüedad en el bronce reciente. Un tratado de paz del cual vamos a hablar, pero vamos a comenzar un poco con el periodo de Akenatón. Aquí tiene esta imagen, pues tiene los restos de unas tablillas halladas en la ciudad de Tel el Amarna. Son los restos de un archivo diplomático, el primer archivo diplomático conocido en el Antiguo Egipto. Pero antes de meternos en profundidad, pues es un archivo que es parcial, porque Amarna fue fundada y luego fue abandonada a los pocos años, con lo cual en la ciudad dejaron todas aquellas cartas que ya no valían para la administración. Como hacemos nosotros cuando hacemos una mudanza, pues todo lo que ya no nos sirve, pues lo dejamos, ¿no? Con lo cual es un archivo incompleto en esa perspectiva. Y luego el siguiente personaje pues es Ramsés II. Como todo faraón, se hace representar victorioso, derrota a los hititas en la famosa batalla de Kadesh, de la cual también hablaremos. Y ahí tienen pues los restos de ese tratado de paz. Esa es la versión hitita, porque hay dos versiones del tratado de paz. Una la versión egipcia y otra la versión hitita. Y como pueden ustedes imaginarse, no coinciden. Los dos se declaran vencedores, los dos se declaran que han derrotado al otro, que son superiores, etcétera, etcétera. Pero
Claro, son los mensajes que diplomáticamente los reyes emiten a sus audiencias internas, a sus cortes, a sus sociedades. Y claro, no pueden reconocer. A lo largo de la historia yo creo que ningún rey ha reconocido que ha perdido una batalla, una guerra, o que ha hecho algo mal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, bueno, entra dentro de ese lenguaje diplomático de la época. Pero antes de meternos, de profundizar un poco en Akenatón, pero Amarna, Ramsés II, yo creo que es importante y que puede ser interesante conocer lo que es el marco mental del Antiguo Egipto. Porque, en definitiva, la diplomacia, la forma de relacionarse con los demás, con los estados, con las poblaciones que conviven y rodean a Egipto, pues responden también a una forma de pensar y de concebir su mundo. En el caso del Antiguo Egipto, en esta imagen pueden ver que Egipto es maravilloso por sus restos arqueológicos, evidentemente, pero que ocupa una posición totalmente marginal en lo que es periférica en el Mediterráneo Oriental. Está aislado geográficamente por el desierto líbico, el desierto de Mar Rojo, la península del Sinaí, 400 kilómetros de desierto, que no se podían atravesar fácilmente por ningún ejército, etcétera, con lo cual estaba ahí reducido a un espacio geográfico muy limitado en torno al Nilo. Eso hacía que en su mentalidad todo girara en torno a ese mundo que ellos conocían. Egipto era un don de los dioses y había que protegerlo de cualquier amenaza. Y todo aquel que no vivía como un egipcio era un bárbaro, por decirlo en términos clásicos. Con lo cual, ese marco geográfico determina la forma de relacionarse. Piensan que ellos son superiores, que ellos no dependen de la lluvia para la fertilidad de sus campos, como otros pueblos, que puede llover o puede no llover, y en esta época, pues ustedes en la que estamos, pues es así. Ellos tienen la fertilidad garantizada con lo que es la crecida anual del Nilo. Algo que no sucede en los países, poblaciones que le rodean. Esa posición periférica queda reflejada en este mapa un poco de lo que es el origen del Neolítico. Y vean cómo Egipto queda ahí un poco relegado y apartado de lo que es el Neolítico, de todo el Levante Mediterráneo, Anatolia y de Mesopotamia. Con lo cual Egipto siempre va a permanecer aislado y va a pensar que todo lo que le rodea es peligroso. Y entonces la única forma de protegerse es derrotándolos o impidiéndoles la entrada. No hay diplomacia en términos actuales durante gran parte de la historia del Antiguo Egipto. Y eso se puede ver ya un poco desde los orígenes, desde el primer faraón, Narmer, en su paleta, pues ya representa lo que es el dominio sobre las poblaciones. Ahí tienen la típica actitud golpeando, derrotando a los enemigos, mientras que en el anverso de la paleta están dos personajes, están dominando unos animales fantásticos, simbolizando el dominio de la naturaleza. Se tiene el dominio, en definitiva, sobre cualquier aspecto que rodea a ese mundo egipcio. Pero quizás esa mentalidad egipcia queda mejor plasmada en este documento de la primera dinastía. Es un faraón que ya esa actitud de golpear, derrotar al enemigo ya va a ser constante. Pero vean ustedes dónde apoya el pie ese pobre asiático beduino que está siendo golpeado. Es como un montículo de arena simbolizando que procede del desierto. Y entonces es visualmente se emite el mensaje de que el faraón está protegiendo los límites de Egipto de cualquier posible amenaza, enemigo, etcétera, etcétera. Bueno, la situación es totalmente diferente en Mesopotamia. En Mesopotamia, voy a pasar de una forma rápida,
y luego intentaré explicar por qué lo he enfocado así. En Mesopotamia surge las ciudades-estado, la civilización sumeria. Es un conglomerado de ciudades-estado, como las polis griegas, muchísimas ciudades, con lo cual cada una tiene su propio gobierno, su propia administración, sus propias rencillas, conflictos internos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la forma de relacionarse entre ellas es totalmente diferente. No es un estado territorial como va a ser Egipto. Con lo cual, en estas ciudades van a surgir conflictos. Porque si una construye un canal, perjudica la agricultura de la ciudad que está al lado, etcétera, etcétera. Aspectos cotidianos. ¿Eso qué provoca? Provoca que en la mentalidad mesopotámica la diplomacia sea considerada como si yo firmo un tratado, una alianza entre dos reyes, es para protegernos, es para ayudarnos. Y es un tratado, una diplomacia entre iguales. Y todos tenemos las mismas normas y todos debemos atenernos a las mismas normas. Y esas normas, por ejemplo, son o pueden parecer tan simples como no atacar de noche, no atacar por sorpresa, declarar el día de la batalla, etcétera, etcétera. Porque eso demuestra una actitud civilizada. Aspecto moderno, porque a lo largo de la historia, en muchísimas ocasiones, todos aquellos pueblos que, guerra de guerrillas, etcétera, etcétera, claro, también eran vistos de una forma y siguen siendo vistos de una forma diferente. Pero esa mentalidad mesopotámica se desarrolla en estas coordenadas de colaboración, respeto y de unas normas. Y que si firmamos un tratado hay que cumplirlo y que si yo necesito ayuda me vas a ayudar. Bueno, en el mundo mesopotámico tenemos esas ciudades, pero también tenemos grandes reinos como Ebla y Mari, que son menos conocidos, pero creo que es importante mencionarlos. Y en ese mundo sumerio tenemos la primera evidencia de un tratado, que es la famosa Estela de los Buitres, que se conserva en el Museo del Louvre, el tratado entre dos ciudades, Umma y Lagash, que bueno, reconoce la victoria de Umma sobre Lagash, de Lagash sobre Umma, perdón, pero que ya nos introduce en cómo se negocia y cómo se firman tratados. Los dioses. Los dioses son los que han elegido la victoria de la vencedora. Los dioses van a ser los garantes de el mantenimiento del tratado, del orden, etc. Es decir, no va a haber instituciones, no va a haber organismos internacionales tal y como los concebimos nosotros, sino que todo responde en definitiva a un orden divino. Bueno, aquí tienen un detalle de esa estela, donde sorprende, por ejemplo, cuando se ve este detalle, pues esa formación casi en tipo hoplítico, falange, que asociamos al mundo griego, ¿no? Pero bueno, pero y en el otro lado pueden ver a la divinidad que está agarrando en una cesta las cabezas de los enemigos y presentándoselos a la divinidad. Bueno, en ese mundo mesopotámico aparecen una serie de estados, reinos, después del mundo sumerio es el mundo acadio, con Sargón de Acad, que extiende el poder y une lo que es el mar superior y el mar inferior, el Mediterráneo con el Golfo Pérsico, con el mar, sí. Pero ese reino acadio dura poco tiempo. ¿Y dura poco tiempo por qué? Porque los dioses así lo deciden. Es decir, todo lo que va a suceder en Mesopotamia, al igual que va a suceder en Egipto, es por decisión de los dioses. En Egipto los faraones lo que hacen son representan el orden cósmico que ha sido establecido por los dioses. En Mesopotamia es los gobernantes son elegidos por los dioses y con lo cual tienen que pagar sus actos. Y por eso hay numerosos textos como este
es una lamentación sobre la caída en desgracia de una ciudad por castigo de los dioses, porque sus gobernantes han incumplido las normas de vida, comportamiento, etcétera, etcétera. Bueno, la primera gran diplomacia en la historia del Próximo Oriente surge en el Bronce Medio, entre el 2000 y el 1500, con estos tres estados que vemos aquí, Mari, Yanjat y Kazna, pero pueden ver cómo se limita a una región muy concreta que es el norte de Siria. Y responde esa diplomacia a esa mentalidad mesopotámica a la cual yo me he referido anteriormente. Vamos a firmar tratados, ¿y cómo vamos a sellar esos tratados? ¿Qué mejor forma que vamos a negociar un matrimonio diplomático? La realización de ese matrimonio lo que va a hacer es consolidar nuestra amistad, nuestra alianza. Igualmente, yo no te voy a atacar, tú tampoco me vas a atacar, tú no vas a aceptar en tu territorio a refugiados políticos o a exiliados políticos, tú no vas a permitir que mis caravanas sean robadas, atacadas, etcétera, etcétera, en tu territorio, y si así sucede, tú me vas a compensar. Es decir, todo dentro de esas normas de comportamiento que podemos incluso extrapolar y comparar con funcionamientos más o menos actuales y recientes, ¿no? Y en ese marco surge esa primera gran diplomacia, que es el germen de la diplomacia de Egipto y Mesopotamia con posterioridad. Bueno, este es el primer ejemplo, ¿no?, de una carta destinada a ese matrimonio diplomático, las gestiones. Lógicamente, las negociaciones duraban muchísimo en el tiempo, no eran fáciles, había muchísimas cláusulas, se pueden imaginar, de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero con el matrimonio se sellaba el pacto, la alianza. Eso por lo que respecta a Mesopotamia. Pero claro, a Egipto, la región que es más próxima a ella y que va a estar más afectada por la diplomacia del Antiguo Egipto, es Canaán, Siria-Palestina. En Siria-Palestina, aquí tienen una imagen, es también un conglomerado de ciudades independientes, la mayoría de ellas, pero que geográficamente se divide en tres grandes regiones que se pueden diferenciar claramente. Una es el litoral mediterráneo, otra es la zona interior, que son las zonas altas, y luego la zona del Mar Muerto, que es desértica. Esta es la población con la cual Egipto va a tener que convivir. Esta es la población con la que Egipto va a tener que básicamente desarrollar su política diplomática. Pero es una región que también responde a esa mentalidad mesopotámica. Si yo firmo un tratado contigo, si yo voy a ser tu aliado, si vamos a ser amigos, es que tú me vas a ayudar y no me vas a dejar en la estacada. Y si te pido ayuda, te voy a ser fiel. Y además te voy a avisar de que si la ciudad de al lado o el reino de al lado está conspirando o tiene intenciones de ser aliado de otro, etcétera, etcétera. Se empiezan a formar alianzas en ese sentido. Y así llegamos a Egipto, por fin. Esto es la situación en Egipto al comienzo del Reino Nuevo, en la 18 dinastía. Y como pueden ver, pues bueno, Egipto comienza a extender su influencia por esa región del Levante Mediterráneo. Con anterioridad al Reino Nuevo, al 1500 a.C., las relaciones de Egipto con el exterior prácticamente son inexistentes. No hay ejército profesional. Egipto no lo necesita. Egipto comercia con ciudades como Biblos, etcétera, para obtener madera, plata, productos de los que carece, pero son intercambios única y exclusivamente comerciales. No hay una presencia de Egipto en el exterior. No hay unas relaciones diplomáticas. Se establece ese comercio y las ciudades del Levante Mediterráneo viven también de ese comercio. No hay una diplomacia tal y como la entendemos.
Es más, los asiáticos o esas personas de Canaán que van llegando a Egipto, pues llegan de forma pacífica, como pueden ver en esta imagen. Llegan con sus armamentos, con sus instrumentos musicales, con sus animales. Es decir, van a aportar todo lo que saben para beneficio del mundo egipcio. No hay conflicto, no hay diplomacia. Todo esto es en el comienzo de la 18 dinastía, Reino Nuevo. Todo esto cambia con este personaje, con este faraón que tenemos aquí, que es Tutmosis III. Tutmosis III, calificado por algunos como el Napoleón del Antiguo Egipto, sube al trono después del reinado de Hatshepsut, y nada más llegar al trono tiene que hacer frente, según nos dice él, a una coalición de 330 príncipes enemigos que se han unido, así de fácil, 330, ni uno más ni uno menos, contra él. Y él, solito, con su ejército, ha ido y los ha derrotado a todos. ¿Dónde? En una batalla, que es la batalla de Megido, donde, como pueden ver, ahí tienen la localización de Megido y pueden ver tres círculos en rojo, que son tres caminos que dirigían directamente a la ciudad de Megido. Como pueden ver aquí, ¿no? El camino a Tanach, el paso de Aruna y el camino norte. El camino de Aruna es un desfiladero. Y Tutmosis III dice a su ejército: vamos a pasar por el desfiladero. Sus generales, comandantes, le dicen: por favor, no, eso es una trampa. O sea, es como los indios Sioux en el séptimo de caballería, en las películas del oeste que todos hemos visto. No, no, vamos a ir por el desfiladero. Van por el desfiladero, no les pasa absolutamente nada. Llegan a las puertas de Megido, la asedian y la conquistan. ¿Pero por qué no le pasa nada al ejército de Tutmosis III? Porque sus enemigos han respetado esas normas de la guerra que les he mencionado anteriormente, esa mentalidad mesopotámica. Es decir, el día de la batalla se había fijado. No atacaron por sorpresa, no aprovecharon su superioridad. Y Tutmosis III lo sabía. Lo que pasa que a la audiencia interna lo vende de otra forma, como que él está protegido y bendecido por los dioses, en definitiva. Bueno, Tutmosis III vence, se representa a todos y a aquellos que ha derrotado, etcétera, etcétera. Pero a Tutmosis III le pasa una cosa, como le pasó a Gengis Khan, como le dijo un famoso consejero a Gengis Khan: tú puedes conquistar un imperio desde el caballo, pero luego tienes que administrarlo. Tienes que crear una administración. ¿Cómo lo vas a administrar? Y aquí es cuando comienza de verdad la diplomacia del Antiguo Egipto. ¿Cómo se va a relacionar, en definitiva, con esos reinos, esos pueblos que van apareciendo en la historia del Próximo Oriente? Y esos pueblos que van apareciendo en la historia del Próximo Oriente y que explican la rebelión a la cual Tutmosis III tuvo que hacer frente, la pueden ver en este mapa, que es la aparición de un gran reino, que es el reino de Mitanni. Lo pueden ver en la alta Mesopotamia y norte de Siria. Es el reino que está detrás de esa rebelión contra Tutmosis III, no voy a entrar en ella. Y la victoria de Tutmosis III lo que provoca es que se establezcan relaciones diplomáticas con Mitanni y se selle una alianza entre ellos. Es la primera alianza exterior, la primera relación diplomática que tiene el Antiguo Egipto. ¿Por qué lo hacen? Porque a los dos les viene bien. Los dos lo necesitan. Si se fijan, Mitanni lo que hace es hacer de tapón a distintos poderes, reinos de los asirios, Babilonia, Anatolia,
está taponando, en definitiva, impidiendo que otros pueblos puedan descender a ese norte de Siria, a esa costa mediterránea, que es el centro del comercio. A Egipto eso le viene de maravilla. Y si encima Mitanni le da libertad a Egipto para seguir comerciando en el Levante, pues no hay ningún problema. Beneficio para todos. En esta situación, en este contexto, Tutmosis III pone las bases de esa diplomacia y comienza a firmar alianzas y tratados con esos reinos y ciudades del Levante Mediterráneo. ¿A qué están obligados? No hay negociación. Egipto lo impone. Aquí no hay negociación. O lo coges o lo dejas. No nos vamos a engañar. Bueno, pues lo que hace es Tutmosis III. Los hijos de los gobernantes, ¿dónde van a ser educados? En Egipto. ¿Eso es una política imperialista colonial que se ha venido desarrollando durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, XX, etcétera, etcétera? Educar a las élites para que después gobiernen siguiendo la mentalidad con la que han sido educados. Luego podrá salir bien o mal, o regular, pero la intención es esa. Con lo cual, en época de Tutmosis III, ¿qué nos encontramos en las tumbas egipcias, de los nobles egipcios? Escenas de embajadores, personas, asiáticos, diplomáticos, si empleamos el término actual, llevando todo tipo de tributos, ofrendas, etcétera, etcétera. Y pueden ver cómo uno de ellos lleva a su niño, que va a ser educado en lo que es la capital, va a ser educado a la egipcia. Pero no solamente eso. Yo también voy a aceptar como gran favor hacia ti, y tú en reconocimiento a mi superioridad, que tu hija sea mi esposa. Y comienzan los matrimonios diplomáticos en el antiguo Egipto. Un faraón puede tener muchísimas esposas, da igual la posición que ocupe en el harén, pero digamos que eso consolida también lo que es la relación. Pero no acaba ahí la política diplomática, imperialista, como queramos llamarla, del antiguo Egipto. Lo que hace también Tutmosis III es, aparte de todo eso, tú me vas a dar tributos en grano. Y claro, nos podemos quedar así. Egipto, grano, si no lo necesita. ¿Para qué quiere Egipto el grano de esas ciudades del Levante Mediterráneo? Para que lo tengan preparado por si acaso el ejército tiene que realizar una campaña y aprovecharse del avituallamiento, de la infraestructura en definitiva. Eso permite un desplazamiento más rápido de los ejércitos y tener sus bases de avituallamiento en la región. Eso provoca obligaciones fiscales a las ciudades de Siria Palestina. Es decir, Egipto, Tutmosis III, no crea una infraestructura diplomática, impone una serie de condiciones que en ciertas maneras es muy parecido a la política colonial del siglo XIX y del mundo romano también. El mundo romano tampoco impuso en muchas ocasiones y dejó libertad a sus gobernantes. Egipto deja también a los gobernantes que sigan gobernando esas ciudades siempre y cuando sean fieles. En el momento que no sean fieles, la amenaza de Egipto es que voy a por ti y que pongo a otro. O sea, esa es la diplomacia. Con lo cual, en época de Tutmosis III, las tumbas de los nobles se comienzan a llenar de escenas como esta, que en un primer momento fueron calificadas como escenas de tributo. Pero son los distintos embajadores, delegados de esos reinos, que hacen llegar a Egipto productos de sus tierras, la mayoría obtenidos a través del comercio, no por tributo, como se ha pensado en muchas ocasiones. Pueden ver productos del interior de África, de Siria Palestina, de muchos lugares, en detalles como este, osos, animales,
que serían entregados como regalos, algo exótico. Y bueno, estos embajadores pues van a Egipto, tienen la obligación también de ir periódicamente, si no todos los años, prácticamente todos los años, para renovar su alianza. Eso también es importante. Y estas escenas son de tumbas de los nobles, que eran visibles. Estas escenas, muchas de ellas, se ponen en la parte de la tumba egipcia de los nobles, que se veía en los festivales anuales de los familiares cuando iban a honrar a los difuntos. No todas las tumbas son escondidas, etcétera, sino que tienen su parte visible. Estos funcionarios lo que nos están transmitiendo es que han visto en una recepción diplomática, en definitiva, de representantes, embajadores de otros países que han presentado sus tributos. Aquí tienen objetos, detalles del Egeo, Anatolia, otras regiones, etc. Todo esto provoca que en ese mundo surja lo que se ha llamado como un estilo internacional. Todas las élites quieren los mismos objetos, quieren las mismas temáticas, etcétera, etcétera. Y es un estilo internacional en el arte. Como pueden ver aquí, mirad. Igualmente, dentro de esa política diplomática de Tutmosis III, una de las sorpresas más grandes es esta escena que pueden ver aquí. Esto es Tel el Daba, Avaris. Esto visto así podría ser Noxos, podría ser el Egeo, perfectamente. Exactamente. Y sin embargo, está en Tel Daba y es de época de Tutmosis III. Y posiblemente estas decoraciones se hicieron para decorar las estancias de una princesa del Egeo, es una de las teorías que hay, que se casó con Tutmosis III. Es decir, esas mujeres, fruto de tratados, imposiciones diplomáticas, pues lógicamente tenían un estatus y eran cuidadas también en el interior. Esta es una de las últimas sorpresas de los últimos años de la arqueología del Antiguo Egipto. Y claro, otro aspecto de la diplomacia, que yo por lo menos me gustaría mencionar, porque creo que va a estar presente en lo que queda de conferencia y con posterioridad, es el aspecto visual. Porque claro, esos embajadores, los delegados, los mensajeros de los reyes, los comerciantes de otros países, cuando van a Egipto, ven al faraón, ven su corte, ven sus construcciones, ven sus imágenes, sus escenas, que es lo que luego van a describir en sus respectivos reinos. ¿Qué has visto? Pues he visto escenas en las cuales Tutmosis III o el faraón que sea está derrotando, venciendo absolutamente a todos. Y son estas escenas de los faraones egipcios que se repiten continuamente a partir de Tutmosis III. Es como la diplomacia de el miedo y del aviso. Oye, nos llevamos bien, pero como nos llevemos mal, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que vas a acabar como los que estoy derrotando aquí. Y estoy mostrando a mis dioses, lo visual. Igualmente, Tutmosis III hace un jardín botánico, etcétera, etcétera. Tal. Pero otro aspecto diplomático y que entra dentro de esa diplomacia del miedo es que son los escarabeos, por todos ustedes conocidos. Este es un escarabeo. Tutmosis III y Ramsés II van a ser los principales productores de escarabeos con motivos de escenas militares que se distribuyen por todo el exterior de Egipto. Tutmosis III tiene que poner esas bases administrativas que les he mencionado anteriormente. Los escarabeos, iba a decir que es casi como el Twitter, el Facebook o cualquier red social en la actualidad, son objetos que son fáciles, ocupan poco, en una cerámica, en un contenedor egipcio caben miles, se lleva, se distribuye entre las poblaciones locales y los motivos
quedan perfectamente claros. El faraón venciendo, derrotando. Es decir, son mensajes que podemos ver en los objetos y mensajes que responden a esa intención política. Después de Tutmosis III, los reyes, ¿qué hacen? Siguen con la misma actitud. Y aquí tienen a Menofis II, a Menofis III, desfilando con prisioneros. Haya campañas militares o no, se representan así. Aquí algunos quieren ver paralelos con los desfiles triunfales del mundo romano. Al final de las campañas militares victoriosas de los emperadores romanos. Y pueden ver cómo los enemigos son ahí representados, el faraón representado de una forma totalmente victoriosa, atlética, etcétera, etcétera. Mensajeros, embajadores, reinado tras reinado, pues siendo representados, ofreciendo ese tributo, en actitud de la prosquinesis, pero claro, cuando en la antigüedad, cuando una persona está delante de alguien a quien ofrece algo, esa postura sería la normal y la lógica, no, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no solamente verían esos templos, sino que cuando eran recibidos por el rey, por el faraón, pues verían al faraón en un gran trono que estaría decorado con escenas como las que ven aquí. El rey bendecido por los dioses, el poder de los dioses, y por otro lado el propio faraón como una esfinge derrotando a los enemigos. Esos mensajes visuales. Yo te recibo, pero cuidado, si te rebelas, si no cumples tus obligaciones, si pactas con mi enemigo, etcétera, etcétera, la consecuencia es que yo, con la bendición y protección de mis dioses, te voy a vencer, te voy a derrotar, te voy a eliminar. Los dioses entregando las armas que permiten la victoria de... La vida de esos embajadores en el antiguo Egipto, pues lógicamente no estaría mal. Aquí tienen una escena de una tumba. Los embajadores se quejan. En las cartas de Amarna, con las cuales voy a empezar ya, se quejan los reyes de algunos reinos, en especial del reino de Babilonia, porque le escribe al faraón: has tenido a mi embajador al sol todo el día. Y claro, es que estamos hablando de Akenatón. Y Akenatón, la divinidad, es el disco solar. Si había una ceremonia, había el desierto de que hablaba antes Javier, hace calor, ¿no? ¿Y qué hacía mi embajador todo el día al sol? ¿O mi embajador lo has retenido durante un año entero? ¿Por qué? Porque todos los reyes, y uno de los aspectos importantes de la diplomacia en todos los periodos históricos, es la información. Y la información tiene que ser rápida para poder actuar, para poder estar preparado, etcétera. Todos querían estar informados. Y ese es el tipo de información que nos encontramos en las cartas de Tel el Amarna. Bueno, esto pasa un poco rápido porque es el estilo internacional del cual se ha hablado anteriormente. Esto podría ser fenicio perfectamente. Y así llegamos ya a Akenatón. Este es los colosos de Memnón, por todos ustedes conocidos, y yo nunca me resisto a poner fotografías del siglo XIX porque creo que tienen un encanto especial. Bueno, Amenhotep III llega al trono, y ese marco geopolítico que he descrito anteriormente, que ha construido Tutmosis III, comienza a desmoronarse. Y comienza a desmoronarse, ¿por qué? Porque Mitanni comienza a dar signos de debilidad. Y si Mitanni cae, si Mitanni se debilita, pues ¿quién se va a aprovechar? Los hititas, los asirios, Babilonia, todos los pueblos que estaba controlando, aguantando ahí. Y este es el contexto internacional que se va a encontrar Akenatón. Podrá ser más o menos fanático religioso, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se encuentra en una nueva situación.
tiene que hacer frente a una nueva realidad. Se pasa de la paz, de la estabilidad, a un periodo en el cual se tiene que construir un nuevo sistema internacional, unas nuevas relaciones y una nueva forma de convivir en definitiva. Amenofis III quizás fue consciente de eso y en los pies de los colosos de Memnón, que aparece esto, esto es una embajada diplomática que Amenofis III envió al Egeo, a Micenas, a Naxos, a Tebas, a otras ciudades del Egeo. Porque en este momento histórico, también que se está produciendo en ese mundo del Egeo, la desaparición del mundo minoico y la expansión y aparición del mundo micénico. Y ante esos cambios, Amenofis III reacciona y envía una embajada para, oye, nosotros nos hemos llevado bien con los minoicos, como han podido ver por esos frescos de Tel Lava, contigo quiero llevarme bien también, quiero seguir comerciando, vamos a llevarnos bien, ¿no? Y en Micenas se encuentran objetos también de Amenofis III como este, etcétera, etcétera. Amenofis III sigue con la política de matrimonios diplomáticos y, bueno, pues realiza escarabeos que distribuye por todo el país para conmemorar la llegada de una princesa de Mitanni o de un país o lo que sea, para dar publicidad en definitiva. Y la gran parte del archivo de Tel Amarna corresponde al reinado de Amenofis III. Se conservan la mayoría de las cartas diplomáticas, pertenecen al reino de Mitanni. ¿Por qué? ¿Por qué son dejadas allí? Por lo que he dicho al comienzo. Cuando Amarna es abandonada, Mitanni no existe. Estas cartas ya no nos valen para nada. Igualmente, no solamente ha desaparecido Mitanni, sino que también han desaparecido otros reinos, han aparecido otros poderes, etcétera, etcétera, y todos esos también se quedan aquí. Con lo cual, eso condiciona un poco la información que tenemos. ¿Pero qué tipo de información nos dan estas cartas? Pues son peticiones de ayuda ante ese marco internacional que ha cambiado. Y entonces aquí entra en conflicto esas dos mentalidades que les he descrito anteriormente, la egipcia y la mesopotámica próximo oriental. Las ciudades, reinos del Levante, dicen, oye, yo soy tu aliado, ayúdame, que voy a ser atacado, o que mi reino está siendo saqueado, o que... Y Egipto no hace nada, porque es vuestra responsabilidad. Ya tenéis bastante con ser que yo os considere mis vasallos y mis aliados. Y Egipto no interviene. ¿Eso qué provoca diplomáticamente? Que esos reinos que están en peligro, llegue un momento que tengan que elegir entre un bando y otro. ¿Y a cuál van a elegir en función de su posición geográfica? Al que tengan más próximo. Los reinos del norte de Líbano y Siria van a elegir a Hatti porque no reciben ayuda de Egipto y se quejan en estas cartas que te pido ayuda, envíame soldados. Y no es que pidan muchos soldados, piden 300 soldados en el mejor de los casos. No grandes sumas, no grandes cantidades de soldados. Pero es que Egipto no responde, no responde. Y entonces estos estados de Siria-Palestina lo consideran como una quiebra de aquellos acuerdos diplomáticos que según su mentalidad habían firmado y a los que Egipto estaba obligado a responder según su mentalidad, pero no según la mentalidad egipcia. ¿Qué otro aspecto encontramos en las cartas de Tel Amarna? El rey de Babilonia le dice al rey de Egipto, vale, tú te has casado con mi hija, dame a una hija tuya como en matrimonio. Y el rey de Egipto dice que no, que Egipto nunca hace eso, que eso no es costumbre egipcia. Y todo eso causa tensiones, pero responde a esas dos mentalidades culturales que se han ido forjando desde el 3000 a.C. a este 1300. En estas cartas, pues también es cuando se quejan los reyes de que tienes
como he dicho anteriormente, a mi embajador al sol, que por qué le tienes retenido, que mi caravana ha sido atacada y saqueada camino a tu reino, me tienes que indemnizar. Y el faraón le contesta: es imposible que en mi territorio haya sido atacada y yo no te voy a indemnizar. Es decir, esas dos mentalidades empiezan a chocar. Egipto por primera vez tiene que aprender a negociar. Egipto por primera vez se introduce en la diplomacia tal y como existía en el Próximo Oriente desde el 3000 a.C. Es como un recién llegado, poderoso, pero con unas mentalidades nuevas. Y bueno, esta es la situación. Es otra vez el mapa un poco que les he visto anteriormente. Mitanni desaparece. Y claro, cuando analizamos el archivo de la Magna, si yo les pongo esta imagen, yo mismo me asusto. Porque claro, cogemos una carta, un archivo y dice, vale, esto se dirige a tal a Menganito, tal, le dice esto, aquello, tal. Pero también hay que ver todas estas cartas en si este rey escribe a este, ¿escribe a alguno más? ¿Y qué le escribe? ¿Y qué le dice a este y qué le dice al otro? O sea, analizar todo. Porque claro, ustedes seguramente van a decir qué bien la conferencia, pero luego a lo mejor cuando salga van a decir vaya rollo. O sea, son dos mensajes distintos, ¿no? Y entonces hay que analizar un poco todo en conjunto. Y esta es la red de conexiones que se desprende de las cartas de Amarna. Pero bueno, entonces queda todo esto muy bien, por eso lo pongo aquí con textos, que Tutu, que es como el principal embajador, el ministro de Exteriores de Akenatón, por decirlo así, Aziru, que es rey de Amurru, le pide que, por favor, que hable bien y que el faraón no haga caso de lo que dice de él otro rey. Ese juego diplomático que hemos visto e intentado transmitirles que existía en el mundo mesopotámico, es decir, yo me llevo bien contigo, pero al mismo tiempo estoy negociando por otro lado, diciendo otra cosa. Vémoslo que se plasma en el texto, pero no todo ese juego que hay detrás de la diplomacia, ese juego subterráneo, por decirlo así, ¿no? Akenatón, ante esta situación, ¿qué es lo que hace? Pues algo que nos sorprende en el mundo egipcio. Es una exageración lo que voy a decir, pero vamos, una Asamblea General de las Naciones Unidas. Convoca a todos los reyes y gobernantes de Canaán, a el Amarna. Les llama a consultas para decir, vamos a ver, en este nuevo marco, ¿vais a seguir conmigo o no? ¿Qué vais a hacer? Y entonces hay una recepción de embajadores en Tel el Amarna, de todo ese conglomerado de ciudades de Siria-Palestina. De aquí salieron algunos que renovaron, otros que le dijeron que sí, pero que luego cuando volvieron no le hicieron caso. Y estos gobernantes que van a Tel el Amarna, no olvidemos que la mayoría de ellos habían sido educados en Egipto. Pero por mucha educación egipcia que tuvieran, ante la necesidad y amenaza del mundo hitita, se van a pasar al mundo hitita. Yo me gusta mucho Egipto, pero si Egipto no me ayuda, lo siento. ¿Qué quiero yo en el fondo? Seguir gobernando. ¿Que mi superior va a ser el faraón? Perfecto. ¿Que mi superior va a ser Supriluma, el rey hitita? Perfecto. Mientras me siga dejando gobernar, mientras me dé una autonomía, cualquiera de los dos, en definitiva, me va a pedir lo mismo. ¿Qué me va a pedir? Fidelidad, tributo, que no haga alianzas con otros poderes, que no haga enemigos, le da igual. Y es lo que va a pasar. De ese mundo amarniense y de ese mundo micénico que he hablado anteriormente, no me he resistido a traer estos fragmentos de papiro hallados en el Museo Británico como restos de en un cajón hace pocos años,
hace ya unas décadas, en la cual se representa a soldados micénicos junto con soldados egipcios derrotando a población libia. Y no olvidemos que Libia va a ser una de las principales colonias y centros de intercambio griego con la Cirenaica, con posterioridad, etcétera, etcétera. Pero si hay soldados micénicos con el casco con cuernos de jabalí que nos describe también Homero en la Ilíada, es que hay una alianza. Es que esa embajada que había enviado a Menofis III a ese nuevo poder que estaba apareciendo, que era el mundo micénico, ha dado resultado, ha fructificado y hay una alianza, unos intereses. Y además, ese mundo egeo, ¿por qué se convierte en aliado del mundo egipcio? Pues porque el mundo micénico tampoco se va a llevar bien con el mundo de Hatti. Y el mundo micénico se pone en relación con los Ajiyagua, los aqueos. Y aquí nos podríamos ir a la guerra de Troya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mundo hitita se extiende sobre las ruinas de Mitanni, sobre distintos reinos, y su priliuma, pues tiene decretos donde fija las condiciones, esas mismas condiciones que les he dicho anteriormente. Pero diplomáticamente, en este contexto va a suceder una cosa sorprendente. Y ya que estamos celebrando este año el centenario de la tumba de descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues viene un poco al pelo. Y es, Akenatón muere, reina Tutankamón, y Tutankamón muere, es enterrado y tal. Su mujer, su viuda, ¿qué hace? Escribe una carta al rey hitita pidiéndole un esposo. La cara que debió poner su priliuma se la pueden ustedes imaginar. De sorpresa, incredulidad, ¿qué me está pidiendo? No me lo creo, esto es un engaño. Indagó, envió emisarios diplomáticos para esto que me está pidiendo es verdad. Al final le convencen y envía a uno de sus hijos, pero es asesinado por el camino. ¿Y eso qué provoca? Que el conflicto vaya a más. Otro factor que va a determinar la diplomacia de Egipto a partir de estos momentos. Igualmente, el mundo de Hatti se encuentra con otra situación que también le pasa un poco a Egipto, y es Ugarit y Amurru, los traigo aquí como ejemplo, pasan al mundo de Hatti. Son aliados, pero un gobernante que tiene vasallos, ¿qué debe de intentar también? Y Egipto también, ¿qué debe de intentar? Que se lleven bien entre ellos, porque como se lleven mal entre ellos, es malo para mí. Si uno se vuelve enemigo del otro, puedo perder a un aliado. Y si uno conquista al otro, pues puede resultar un reino más poderoso, más grande, que me puede llegar a causar problemas. Con lo cual, diplomáticamente también, esos grandes reinos, Egipto, Mitanni, Babilonia, Asiria, van a intentar siempre, en todo momento, que no existan grandes reinos. Propiciar una fragmentación política. E igualmente que entre ellos se lleven bien. Traigo el caso de Amurru y Ugarit porque el rey hitita propuso un matrimonio diplomático entre ellos para que se llevaran bien, pero al rey de Ugarit no le vio hacer mucha gracia, se casó y al año echó a la reina, a la princesa de Amurru. El rey de Amurru, se pueden ustedes imaginar la que montó, y tuvo que intervenir el propio rey hitita para decir, vamos a ver, aquí paz, que sois mis aliados y yo os necesito, y solucionó la cosa. Pero bueno, otro aspecto de la diplomacia, es decir, que no impedir que haya grandes poderes y que esos reinos se lleven bien entre ellos. Bueno, voy a pasar un poco, y en ese contexto, ¿qué aparece? Más guerras, más conflictos. Con el asesinato del hijo de su priliuma, pues más todavía. Egipto ha perdido además territorios, etcétera, y
comienza un militarismo. Esa política diplomática administrativa de Tutmosis III desaparece. Ahora sí que va a ser la guerra. Ahora sí que va a ser la conquista. Y las escenas militares ya no son única y exclusivamente esas características del rey golpeando, sino la conquista y saqueo de ciudades, como pueden ver aquí con Seti I. ¿Todo esto qué va a provocar también? En las ciudades que se ven afectadas por esta política más agresiva, pues mayores problemas económicos, demográficos, mayor inestabilidad. Es decir, son cosas que se van uniendo para que haya una situación cada vez más conflictiva. Bueno, aquí tienen otra escena. Y todo eso culmina en la famosa batalla de Cádiz. Hattusili III, que es el que firma el tratado, cuando se entera, por ejemplo, lo que Ramsés II puso en Abu Simbel, diciendo que él solo había derrotado al ejército hitita, le escribió una carta y le dijo: vamos a ver, ¿qué te has pasado, no? Que tú solo has derrotado a todo el ejército. Eso lo tenemos en una carta. Eso que demuestra que había una comunicación fluida entre los reinos, que los reinos tenían también informantes. ¿Por qué? Porque esos matrimonios diplomáticos de los que he hablado anteriormente, esas princesas irían acompañadas de sus séquitos respectivos. Y esos séquitos, y no voy a remontarme a la Edad Media, Edad Moderna, etcétera, etcétera, pues también son centros de poder, de conspiraciones dentro de las cortes y de las luchas dinásticas, ¿no? Y son fuente de información para proporcionar a. Es otro aspecto de la diplomacia, que no se manifiesta en un documento, pero que son fuentes de información que en definitiva luego ayudan, colaboran a entender aspectos de lo que va sucediendo. Bueno, tu batalla de Cádiz, Ramsés solo derrotando a todos, evidentemente, y se firma el tratado de paz. Un tratado de paz firmado. Ya he dicho anteriormente que hay dos versiones. Hay una copia en la sede de Naciones Unidas como símbolo de el primer tratado que se firmó entre dos grandes potencias, pero bueno. Y es un tratado que se firma después de numerosas y largas negociaciones en las que participaron muchos funcionarios egipcios, reinas hititas, embajadores. Son negociaciones bastante complejas. Y al final se firma el tratado. Uno de los diplomáticos egipcios que participó está enterrado aquí, pero bueno, ya voy así con un poco de tiempo. Pero ¿por qué se firma Egipto y Hatti ese tratado? Es otro aspecto de la diplomacia. Yo puedo firmar un tratado, una alianza con un reino que no me cae bien, que es mi enemigo, pero es que no me queda más remedio, porque yo tengo otros enemigos. Y entonces tengo que conseguir la paz, como sea, con ese otro enemigo. Egipto se aprovecha de esa posición periférica, pero Hatti es que está, igual que Mitanni, totalmente rodeada de enemigos. Y uno de esos enemigos es el Imperio Medio Asirio, que como pueden ver realiza distintas campañas y es una amenaza constante para el mundo hitita. Un mundo hitita que terminará desapareciendo, pero que dice: voy a firmar la paz con Egipto, porque si encima Egipto se convierte en aliado de cualquiera de estos poderes que me están rodeando, pues ya lo que me faltaba. Y entonces, tal. Con lo cual, la perspectiva de por qué Hatti firma el tratado la tenemos clara. Es un reino que está muy amenazado. Tiene muchos peligros, muchos frentes abiertos. Vale, y Egipto, con ese aislamiento geográfico del que les he mencionado anteriormente,
¿por qué firma el Tratado de Paz con su tradicional enemigo? Es la pregunta que está ahí latente. Y la pregunta, y además, claro, Ramsés II, el gran constructor, vamos, un referente de faraones. Bueno, pues es que la situación de Egipto en época de Ramsés II comienza a cambiar radicalmente. Sus construcciones dan una percepción engañosa de la situación interna de Egipto. Ramsés II tiene que construir toda una serie de fortalezas en el delta occidental para proteger a Egipto de las poblaciones del interior de Libia, que están huyendo de un proceso de desecación final del Sáhara, una desecación que es general en todo el Próximo Oriente y que va a ayudar a explicar también el fenómeno de los pueblos del mar, que sucede con posterioridad. Egipto se ve amenazado. Egipto tiene que prestar una atención cada vez mayor a su propia seguridad, a sus propias fronteras. Y Egipto no puede, no tiene los recursos ni humanos ni tecnológicos, que este es otro aspecto de la diplomacia a tener en cuenta, suficientes para tener bases militares, campamentos en el exterior. Tiene que limitar sus recursos a protegerse. Dentro de este contexto, no me he resistido a traer un embargo, lo ven ahí, porque siempre me parece curioso. Es conocido como el primer embargo comercial de la historia. El comercio, importante, como he intentado también transmitirles desde el comienzo, sobre todo en ese levante mediterráneo. Bueno, conservamos un texto en el cual el rey de Hatti le dice al rey de Amurru que impida el paso a cualquier comerciante objeto de los Ajiyawa, aqueos, micenas, etc. Y que, en definitiva, bloquee el paso hacia Asiria, Asiria, enemigo de Hatti. ¿Y cómo podemos debilitar a un reino diplomáticamente? Obligándoles a firmar ese tratado, y una de las condiciones es embargo comercial. Tú eres mi aliado, vas a cerrar los puertos, no vas a permitir que atraque ningún barco, que no se comercie con eso, otra arma diplomática. Y nos demuestra la importancia del comercio en este periodo de la historia de Egipto, que muchas veces pasa un poco desapercibido. ¿Cuál es la respuesta de los asirios? ¿Que tú me embargas? Pues yo te bloqueo. ¿Y cuál es mi arma para bloquear? Estamos en la edad del bronce. El bronce es cobre, Chipre, Mediterráneo, pero el otro componente del bronce es estaño. Sin estaño no hay bronce. No hay petróleo. No hay... Se corta el suministro de estaño. Eso provoca la crisis de la edad del bronce. Si a esa belicosidad que he venido, que se va cada vez aumentando, unimos bloqueos comerciales, amenazas, destrucciones, sequías, etcétera, etcétera, el clima cada vez es más de inestabilidad en todos los sentidos, de conflictos, ¿no? Bueno, tal es así que, claro, el efecto del tratado entre Egipto y Hatti lo vemos en el sucesor de Ramsés II, uno de sus hijos, Merneptah, que le sucedió, que derrota a los pueblos del mar, a una serie de pueblos, tal, pero que en el relieve conmemorativo dice que envió grano a Hatti, que Hatti le escribió a Egipto pidiéndole grano. Eres mi aliado, hemos firmado un tratado, en mi país hay hambre, las cosechas, tal, envíame grano, el producto más abundante en Egipto. Y Merneptah le ayuda. Y le ayuda posiblemente porque Egipto también necesitaba que Hatti no se hundiera, porque si no era como una correa de transmisión que iba a terminar afectando a Egipto, como así sucedió
poco tiempo después con Ramsés III y los pueblos del mar, que acaban con la Edad del Bronce. Este es Medinet-Habu, etc. Con lo cual, ya voy acabando, una diplomacia que es muy diferente en muchos aspectos a reinos más próximos históricamente a nosotros, como el Imperio Asirio, pero el Imperio Asirio emplea mucho la política del miedo, de las y sobre todo lo sabemos por los relatos bíblicos, de asedios, etcétera, la historia bíblica, o con el mundo aqueménida, los persas, los enemigos de los griegos, que sin embargo fueron de los más tolerantes de todos los imperios. Pero, bueno, son diplomacias que pueden ver ya adquieren unas dimensiones geográficas muy, muy, muy extensas. Pero todas ellas van a tener la base, lo mismo que inició Tutmosis III e intenta mantener el resto de faraones egipcios. Vamos a tener buenas relaciones, pero voy a intentar no a gastar mis recursos humanos, económicos, tecnológicos en una infraestructura comercial, diplomática, etcétera, etcétera. La Padana de Persépolis, una maravilla, la ciudad destruida por Alejandro Magno, pero aquí es donde irían todos los embajadores, igual que iban a Egipto en el Reino Nuevo. ¿Qué imagen transmitirían esos embajadores de todas las partes del Imperio Aqueménida cuando regresaban a sus tierras? ¿Qué has visto? ¿Qué maravillas? ¿Qué poderoso es el Rey de Reyes? ¿Y qué hace si no somos sumisos? Si no le entregamos la sal, y lo voy a entrar en todas las guerras médicas y todo esto, ¿no? Y lo mismo en extensión, el Imperio Romano, que lógicamente no voy a hablar, pero solamente lo traigo a colación por una cosa. He querido también mostrarles la importancia que la diplomacia tiene la mentalidad cultural, las ideas que tiene una sociedad en función de dónde vive, cómo vive su entorno geográfico. Todos conocemos el Imperio Romano, todos conocemos a los emperadores romanos. En Egipto es el único lugar en el cual los faraones se representan como indígenas, como locales, como gobernantes locales. Porque Egipto es una cultura que tiene ya 3.000 años de historia, que se dice pronto. 3.000 años de memoria cultural. Si el emperador quiere ser reconocido como gobernante de Egipto, tiene que representarse como un faraón. Si no, la población va a pensar: este no es mi rey. El aspecto visual, que también es importante, que queda perfectamente ejemplificado en esta imagen de Horus, legionario, matando a un cocodrilo, anticipo de San Jorge, por ejemplo. Pero bueno, y ya no les aburro más. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario o lo que sea, levantad la mano para que os pasen el micrófono y pueda ser oído por todos. Enhorabuena por la charla. Me ha sorprendido mucho la complejidad de las reglas no escritas, quiero decir. Y traigo a colación de lo que sé como historiador, el imperialismo del siglo XIX era más bestia, quiero decir. El imperialismo británico, la guerra del opio, hablo del Congo belga, el corazón de las tinieblas, todo esto, era más bestia. Quiero decir, me ha sorprendido gratamente y he aprendido mucho de la complejidad de las reglas no escritas, de no abusar de la superioridad numérica,
eso se pierde un poco con la modernidad, ¿no? No lo sé, le pregunto. Gracias. En gran parte sí se pierde, sobre todo en el siglo XIX y en el XX ya de una forma totalmente definitiva, ¿no? Pero lo que son las tácticas y los genios militares que, por ejemplo, estudió a Napoleón, pues claro, son generales del Imperio Romano y se basaban en estas normas. Incluso si lo pensamos, yo a veces lo he pensado, hasta la Primera Guerra Mundial, que es la guerra de trincheras, y entonces ya a partir de ahí los avances tecnológicos también hace que empiecen a cambiar las dinámicas de las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas normas no escritas existen en el Próximo Oriente, y los textos egipcios no los y mesopotámicos, porque es mutuo, lo recogen en los textos para describir a esas poblaciones que mira que son bárbaros, mira que viven de una forma diferente, viven además en bosques, viven camuflados, que atacan por sorpresa, es decir, no son nada civilizados. Pero bueno, yo creo que eso pasa también en el Imperio Romano, con los bárbaros y con posterioridad, vamos. Y el ejército napoleónico en ocasiones también tiene que hacer frente a las guerrillas, ¿no? O más recientemente la guerra de Vietnam, o Afganistán, o cualquier ejemplo, pues son tácticas que utilizan contra un ejército superior. Pero es sorprendente. Te pregunto ya, en el ínterin, ¿no había toma de rehenes? No digo porque esa otra de las variantes de la diplomacia era guardar rehenes, ¿no? Sí. Es posterior seguramente, pero no hay nada parecido. No, rehenes se trata así, hay refugiados políticos, exiliados, gobernantes. Otra característica, lo de 3.000 años de historia en el Próximo Oriente, no nos vamos a engañar, hay conspiraciones de palacio. Y en las ciudades hay facciones a favor de uno, a favor de otro, de egipcios, hititas, y entonces el que pierde tiene que salir corriendo y buscar refugio donde puede. Sinué, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Allá, al fondo. Junto a la máquina. Hola, buenas tardes. Diplomático es la persona que posee dos lenguas. ¿Cómo eran las comunicaciones en todos estos procesos tan largos y complejos? ¿Qué idiomas dominaban? ¿Cómo fueron cambiando? Porque el diplomático es eso, la persona que maneja dos lenguas. Sí. A ver, hay una lengua que es diplomática. Eso se me había olvidado, es importante. Hay una lengua que es la diplomática, que es el acadio. El acadio es la lengua de Sargón de Akkad, de ese reino que después del mundo sumerio, y se convierte en la lengua diplomática del Próximo Oriente. No es la lengua de Egipto, no es la lengua de Hatti, no es la lengua de Mitanni, pero para negociar hay que hablar acadio. Con lo cual eso también requiere una educación, una formación por parte de escribas, mensajeros, etcétera. Luego también la comunicación, ¿cómo era? No es esa carta, esa tablilla de El Amarna, sino que también era los propios mensajes que el embajador, enviado, mensajero enviaba o podía proporcionar de viva voz a el otro gobernante. Embajadores y mensajeros que no viajaban solos, porque los caminos eran peligrosos, evidentemente, por muchas regiones, y viajaban muchas veces protegidos en caravanas comerciales, que daban como una mayor seguridad, por decirlo así. Embajadores que en algunas ocasiones llevaban como salvoconductos para que fueran protegidos, hospedados, inmunidad diplomática, que llamaríamos ahora. Y en alguna carta de Tel El Amarna, algún rey se queja de mi mensajero ha sido robado y atacado. ¿Cómo es posible?
Es decir, esa inmunidad también en cierta medida se perseguía y no se lograba. Pero la lengua diplomática es el acadio, hay mensajeros y hay una comunicación oral. No sé si he respondido. ¿Durante cuánto tiempo? Ah, el tiempo varía. Entre la batalla de Cadés y el Tratado de Paz, por ejemplo, pasan más de unos 20 años. Pero digamos que la mayoría de los tratados se firman más o menos rápido. Puede ser un año, año y medio, etcétera, etcétera. Luego también es que estos tratados, los tratados que se firman, son renovados. Son renovados cuando un rey muere. El hijo tiene que renovar, o nuevo rey hitita, o nuevo rey egipcio, faraón, tiene que renovar lo que se ha firmado. Y es una de las explicaciones, por ejemplo, para distintas campañas o lo que se describen como campañas militares que realizan reyes egipcios, que en realidad no son campañas, porque el tránsito de un gobierno a otro es siempre un periodo de inestabilidad o puede ser visto como un periodo de debilidad por los otros. Realizar estas campañas es para demostrar que no cambia nada, que yo soy el nuevo rey y todo va a seguir igual. Y entonces los tiempos pueden variar, por decirlo así. Pero entre pequeños estados y grandes estados no había mucho tiempo ni muchas oportunidades a veces para que los pequeños estados pudieran pensárselo. ¿Qué lengua se escriben los tratados? Generalmente en acadio. Generalmente en acadio. En el mundo hitita se escriben en indoeuropeo, luvita. Pero básicamente la gran mayoría en acadio, porque tiene que ser reconocido por los dos. Salvo en el caso de Egipto, que el tratado de Cádiz pues, se escribe en jeroglífico. Pero la copia hitita no está, o sea, es cada uno ahí utiliza su lengua. Pero en el mundo hitita es luvita. Bueno, yo creo que esto hemos pasado un rato estupendo. Gracias por venir. Mañana seguimos diplomatiqueando por ahí, ya en otras esferas. Y eso, gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias.